cinco tipos, ahora va a ser el imperativo, el operativo, el pasivo, la cascada y... Ahí, cascada, y otro, la columna era con... ciclo, Yo creo que para un juego tradicional ya habéis puesto un poco material, ¿eh? O para jugar en la plaza de la calle. Estas piedras ahí. Veniros allá para acá, que para un juego tradicional ya habéis puesto, vaya, todo lo que había, Vamos a aprovechar al máximo el material. Bien. Bueno, pues hubiéramos empezado ahora. Hasta guapo. Si hubiéramos empezado ahora. A rayo. Eso, que parece que están bien los objetivos motores, los objetivos de consecución. Sí, los objetivos meta. Está bien que pongáis lo tal y como habéis puesto lo de las diferentes calificaciones y estas. Y espero que de verdad haya gran actividad de movimiento y todo eso. El tiempo eran 10 minutos, pero da igual, no está mal que lo hayáis puesto así para 12. Y los gráficos están regulados, porque parece que hay muy pocos que corren y solamente en línea recta. Ah, bueno, aquí hay dos que saltan. Y allí parece que también, salta, o sea, que saltan, que sí, sí. A las colchonetas también. Sí, sí, pero... Pero bueno, por lo demás está bien. Ahora, esto sobra, si ya tenéis puesto el nombre aquí. Vale. Pues ya está. Venga, vamos a empezar, porque material para un juego tradicional ahí bueno, de sobra, ¿eh? Pues vamos a ello. Venga, vamos. Nosotros vamos a realizar el juego de los Sanfermines, él es Marco, él es Víctor y yo soy Mauro. Os están diciendo ahora unos números, por favor, quedaros con los números porque así os vamos a dividir después para poder jugar el juego. La idea es literalmente recrear los Sanfermines aquí en el pabellón, ¿vale? Entonces, vamos a tener un grupo que van a ser los perseguidores, que van a ser como los toros de Sanfermines. Y el grupo de los corredores que van a tratar de huir. La idea es, empezaremos en la parte de la meta, que el primer tono rojo es la que
línea de salida de los corredores y la que está un poquito más atrás para que tengas desventaja es la de los toros, ¿sí? Que ahora después con el respecto de los números que nos van, pues os vamos organizando. La idea es, hay que pasar los obstáculos hasta llegar a la meta, que es la parte de las colchonetas, que sería como la plaza. La idea del circuito es la siguiente. Salimos de aquí de la línea. Vamos a la parte de los palos. Paso por la banda de aquí. Vengo, salto los bancos. Y una vez que llego a la plaza, tengo que rodar por aquí. Sí. Importante. Como vamos a ser tan de gente, corriendo y demás, puede que haya colisión, vamos a intentar tener cuidado. Pero en el momento que haya alguien en la colchoneta, el toro ahí no te puede pillar. ¿Sí? Sí. Vale, pues el sistema de puntuación. Ya está, el sistema de puntuación, chicos, es muy sencillo. El equipo que pilla, es decir, el equipo que le toque pillar de los toros, cada jugador llevará dos setas en la mano, dos conillos, ¿vale? Con lo cual, solo podemos pillar a dos jugadores. Si yo, por ejemplo, soy el toro y Maura del corredor y yo lo pillo, automáticamente le doy un cono, ¿vale? Ya solo me quedaría uno. Maura ya está pillado, tiene que terminar que se salga el circuito. Exactamente. Y ya solo puedo pillar a otra persona nada más. Una vez que finalice la carrera entera, los jugadores que tengan el cono irán al marcador. Los tenéis allí las cuatro picas. Ahora diremos equipo 1, equipo 2, equipo 3, equipo 4. Y van a la pica del equipo que pilla. Y meter el cono dentro para hacer un sistema de puntuación, ¿vale? Y al final, si nos da tiempo y hacemos y corremos todos los equipos, al final de las cuatro carreras, el equipo que haya conseguido más setas es el que gana. ¿Vale? ¿Entendido? ¿Dudas? Sí, Julián, si te pilla el toro, a ti te van a dar una seta, tú te quedas con la seta, te sales del juego y cuando todo el mundo haya acabado, tú vas y colocas la seta en la pica del número que estaba pillando. Pilla el 1, la primera pica, ahí tú apoyas la seta y la dejas después. ¿Dudas? Nada. Ya está, ¿no? ¿Tenemos que romper el equipo? Claro, al final los puntos son para los que pillan, sobre todo. Pues ya está, venga, vamos a ver. Equipo 1 empieza pillando, si o lo que sea, os pillan. Después al final, está en la seta, en la pica número 1. ¿Y dónde va? Ya veremos.
también.